viva mi tierra, mi Moro Moro, donde florece el amor. Viva mi tierra, mi Moro Moro, donde florece el amor. Y los pajarillos cantan diciendo que amaneció. Y los pajarillos cantan diciendo que amaneció. Al recordarte, tierra querida, siento deseos de volver. Al recordarte, tierra querida, siento deseo de volver. Y quedarme para siempre donde me vieron nacer. Y quedarme para siempre donde me vieron nacer. Mi Moro Moro querido, mi tierra donde nací. De mis primeros estudios yo nunca me olvidaré. De mis primeros estudios yo nunca me olvidaré. El 20 de octubre de 1924 nació el primer hijo varón de don David Mendoza y de doña Salomé Castellón. 12 días más tarde, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fue bautizado en la iglesia de Moro Moro. Rafael, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Al recordarte, tierra querida, siento deseos de volver. Al recordarte, tierra querida, siento deseo de volver. Su infancia fue como la de cualquier niño de su pueblo. Y quedarme para siempre donde me vieron nacer. Mi Moro Moro querido. Buenos días, alumno. Buenos días, profesor. Ya, tome asiento. Gracias. Bueno, el ciclo primario lo hizo en la escuela del pueblo con única aula y con un solo profesor para todos los cursos. Repasar un poco lo que es las cuatro operaciones fundamentales, ¿ya? ¿Qué hay? A ver. Uno es la multiplicación. Otro, la división. Otra, la resta. La resta y la suma. Vamos a ver una suma, ¿ya? Veamos entonces, a ver Rafael, ¿cuánto es 5 más 4? 9. 9, eso está muy bien, aquí no tenemos nada que llevarnos, ¿eh? Dígame, ya. ¿Cómo es su nombre? ¿De mí? De usted. Hermenegildo Reyes Pardo. Hermenegildo con Reyes. Con H, Hermenegildo. Hermenegildo Reyes. Sí. ¿Se acuerda su fecha de nacimiento? Me acuerdo. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 13 de abril de 1926. 13 de abril de 1926. 26. Don Rafael Mendoza nació el 20 de octubre de 1924. Con 2 años. Con 2 años mayor. Dos años.
Bueno, ¿acá era la escuela? Sí, aquí era nuestra escuela, esta casa. ¿Ah? ¿Esa era la escuela? Y tenía una profesora de Enrique Menezes, era ahora nos fragilaba. ¿Sí? Ya, guapo, ya no hemos criado hombres nosotros. ¿Sí? Y tal vez algunos intelectuales. ¿Sí? De mis compañeros, hay abogados, en fin, en todas las casi parte de Bolivia están trabajando. De buenos hombres. ¿De quiénes se acuerda usted, su compañero? Bueno, de los Mendoza, pues eran íntimos amigos, ya los demás han muerto. Uh-huh. Eso ya. Ya. De Rafael Mendoza, ¿qué se acuerda? De Rafael. Rafael. Con él, pues casi todos los días estábamos, ¿no? Que éramos compañeros. De aquí nos íbamos a ver aquí en la plaza, todo. Siento deseos de volver. Al recordarte, tierra querida, siento deseo de volver. En los momentos libres, jugaba con sus amigos al trompo, al fútbol con pelota de trapo. Para siempre, donde me vieron nacer, mi moro, moro querido, mi tierra donde nací. De mis primeros estudios, yo nunca me olvidaré. De mis primeros estudios, yo nunca me olvidaré. Y vamos allá también a mi quinta, se llama Quebrada Honda. Ahí yo tengo mi huerta y vamos a ir a la fruta. ¿Sí? Bandido era, juguetón, todo. ¿Sí? Nos peleábamos y todo. ¿Y quién ganaba en la pelea? Ambos. A todo uno, otro rato el otro. ¿Salud? Bueno, salud. Salud. Sabíamos ir arriba a mi quinta y ahí hacíamos, entrábamos a otra huerta que le dicen las cascarillas. Uh-huh. Así, ¿no? No sé si eso me acuerdo. ¿Qué es la cascarilla? Es entrar a otra huerta ajena. ¡Ah! ¿Usted iba a robar? ¿Ah? Nos conquistábamos pues con el otro, vamos a hacer esto, vamos. Yeah. Así ¿Y qué sacaban? ¿Eh? ¿Qué sacaban? Durazno. ¿Durazno? Durazno. Ya. ¿De qué vivía don Rafael Mendoza acá? ¿Don David? Don David. Uh-huh. Comerciante. ¿Sí? Comerciante era. ¿Sí? ¿Qué comerciaba? Comerciaba con ganado y en fin, así, con mercadería. ¿Sí? También. Tenía un yerno, se llama Juan Ayat. Ajá. Él en la casa de ahorita, que es del Tomás, ahí vivía. Ajá. Y tenía su tienda. Ajá. Ahí vivía. Y donde había aquí la esquina, esta casa. En el año 1940, a los 16 años, decidió trasladarse desde su Moromoro natal hacia Valle Grande, siguiendo los pasos de su padre,
que años antes había llegado a la capital vallegrandina en busca de mejor futuro. Ingresó al colegio secundario Manuel María Caballero. Buen día, jóvenes. Buen día, profesor. Tome asiento. Gracias. En las dos primeras ecuaciones tenemos cúbrico y bercúbico. ¿Quién sabe con cuánto ha trabajado ahí? Dos. Bien, bien, sí, sí. ¿Este era su colegio? Este era mi colegio. ¿Y cuál era su aula? Esta primera de aquí. Así en que primer año hasta tercero. ¿Hasta tercero? Sí. ¿Cuántos alumnos eran? 60 alumnos éramos. ¿60 alumnos? Sí. Ajá. Y bueno, ¿a qué hora entraban a clase? A las 8 de la mañana. ¿Y sí, a qué hora salían? A las 12, a las 11, porque a las 2 de la tarde volvíamos a pasar clase. Era de mañana y tarde. Don Rafael era más altito desde chiquito. Y él vivía en una casita lejos de aquí, pero ahí tenía su molino. Ah, ya. Ahí, y don Rafael le ayudaba a eso. Le ayudaba. Rafael ha venido ya a los 15 años, ha venido a Valle Grande. Rafael, su hermano, el menor que mi padre lo tenía, ¿no? Pobres, pobrísimos han venido. En Valle Grande siempre este hombre, el muchacho, ¿no? Ha trabajado, ha estudiado, como le digo, era pobre, su padre era, cuando llegó, con tienda. Y él ya comenzó a buscar una vaquita, por ejemplo, para vender, ya se ganaba. Se iba a la tienda, ahí estaba con su padre, era muy inquieto para el trabajo. Siempre ha sido un hombre muy laborioso. O sea que usted ha convivido con él porque... Sí, en la casa con mis padres, ¿no? ¿Y por muchachos. ¿Y por qué era su comadre, doña Salomé, usted? Era mi comadre porque en Valle Grande nos decimos comadres cuando mandamos brindis a los santos. Ah, ya. ¿Y se acuerda de qué santo eran los brindis? Del Señor de Malta. Del Señor de Malta. O sea que usted tenía el brindis y se lo pasó a ella. Ella me lo pasó a mí. Ella me lo pasó. Ajá. Y bueno, y a la comadre Salomé mi papá le daba dinero para que vaya a Cordillera con su amiga que se llamaba Resta. Iban y traían burritos, caballos, ¿no? Llevaba ella de esas madejas de hilo, de algodón, y hacía así los bolitos, y eso vendía ella allá. Compraba piezas de tocuyo y hacía camisas para los peones de Cordillera. ¿Alguna anécdota no se acuerda del colegio cuando estaba? El colegio era sumamente serio. Era serio, callado. Y yo también, mi papá era muy estricto. No había, en eso entonces no había ni paseñita. Éramos raros entonces. O sea, pero era buen alumno él cuando estaba. Era buen alumno. Era siempre muy inteligente. Bien preparado. Él se dedicaba, no era chupaco. Eso sí que nunca tomaba. No era un hombre muy, ¿cómo puedo decirle? Sano. Sano, ¿no? De corazón ayudaba a quien le decía, iba a trabajar, con sus paisanos iba. Donde mi papá le ha hecho 2-3 ternos de casimira a Rafael. Al Oscar él lo vestía y vivía de nosotros. Y hasta que se fueron a La Paz. ¡Vamos!
Después de dar riendas sueltas al gran entusiasmo por el carnaval de su tierra, decidió buscar nuevos rumbos. La etapa del colegio y de los sufrimientos del campo había terminado para Rafa. Era hora de hacer mejor bienestar para toda su familia, que no había logrado salir de la pobreza. Luego de convencer a su madre de la partida, se subió a un camión y partió rumbo a Oruro, hacia las minas. El camioncito lo llevó por Aiquile, Misque, Vila Vila, Cochabamba y al final pudo arribar a la ciudad del Pagador. Estuvo algunos días, no le gustó y decidió irse a La Paz en busca de unos amigos también de Valle Grande. Llegó a la sede del gobierno el 24 de abril de 1945. El resto lo cuenta el mismo don Rafo. Yo cuando salí de mi pueblo, muy joven, llegué a La Paz y al tercer día estuve trabajando en una empresa importadora de magnitud. Y durante 6 años o 7 años trabajé en aquella empresa y en las noches estudiaba, y gracias a ese estudio hizo que yo vaya escalando en mi trabajo diario de aquella empresa que estaba fundada y dirigida por don David Salama y por don David Salama y Salomón Tarrap, eran los dueños y fundadores de aquella firma. Cuando vino el control de divisas en el país, se les hizo ya un poco difícil seguir ampliando su trabajo y decidieron marcharse. Eran libaneses. Tuve la suerte de que esta gente me había hecho un aporte de indemnización bastante considerable para aquellos años. Con ese dinero, y en vista de que en las variadas charlas con mi padre, cuando era chico, me decía, hay dos negocios en la vida que muy pocas veces se pierde dinero. Uno es el que está dirigido a gaseosas y a bebidas, y otro el que está dirigido a comida. Se me grabó en la mente, e inmediatamente cuando obtuve ese dinero, comencé a buscar la forma de concretar, de hacer gaseosas. Viajé a la ciudad de Cochabamba y allí encontré a una familia Reza que ya embotellaba el agua Cayacayane, que es un agua centenaria. Y le planteé al señor que deseaba comprarle algunas máquinas que le sobraban. Pero eran máquinas totalmente manuales y pequeñas. Compré las máquinas, las traje a San Pedro, las instalé y yo mismo creé una etiqueta de productos oriental, máquinas que daban solamente tres, con los tres obreros podíamos producir, porque las lavábamos a mano, preparábamos el jarabe a mano y producía aquella máquina 8 botellas por minuto. Productos Oriental nació un 12 de diciembre de 1952 en la calle Colombia 520. Nació con 3 obreros, y por qué no decirlo, el cuarto es el que habla. Nació con José Pérez, nació con
Jacinto Limache, y nació con Francisco Poma. Pero con la fe y el deseo de superarnos, salimos con nuestras primeras botellas o cajas al mercado en una camionetita Ford modelo 42. No era fácil conseguir los clientes, pero ahí estaba el empeño y el deseo de trabajar e ir adelante. Con nuestra botellita, con nuestro vaso, haciéndoles probar de que este sabor era también un sabor bueno. Y ahora que hablo de sabor, es bueno recordar que quien nos dio la primera esencia para hacer la papaya oriental, ¿de dónde la conseguimos? Porque era difícil importar en aquellos tiempos. Fue del señor Rea Nogales y el señor Silin, que era su socio. Salido al mercado con esa camionetita, luchando, logramos, diría yo rápidamente, entrar en el mercado. A los pocos meses de trabajar en su fábrica de gaseosas, que la denominó embotelladora Rafael Mendoza, conoció a una jovencita de nombre Antonieta. Yo todavía estaba estudiando en el Colegio Santana. ¿Cuántos años tenía? 16. ¿16 años? Sí. ¿Cómo fue que se conocieron? Bueno, yo vivía al lado de la fábrica que él tenía, ¿no? Esta pequeña fábrica, yo vivía en un edificio en el tercer piso. Entonces, a veces él estaba parado ahí en la puerta de la fábrica y yo pasaba al colegio con mi guardapolvo blanco y nos saludábamos con mucho respeto, qué sé yo. Yo sentí la atracción hacia él, no sé, lo veía con mucha personalidad, qué sé yo, muy simpático. Y bueno, un día había una cholita que lo conocía Rafael ya de mucho tiempo y lo atendía a veces en la fábrica con el desayuno. Se llamaba Francisca, le decían Pancha. Y tenía un puesto de frutas en la esquina de la misma de la fábrica. Y un día salgo yo, mire, así. Salgo yo y estaba yendo a visitar a una amiga mía que tuvo el primer hijo. Éramos muy amigas, que nos hemos criado desde niñas. Y bueno, estoy yendo saliendo y él estaba parado en donde la señora esta de la fruta. Y yo paso para tomar una movilidad, para ir donde visitar a esta amiga mía, y él me dice, le invito una mandarina. Entonces me dice, ¿a dónde va? No, le digo, estoy yendo, así, sentí que me enrojecía las mejillas, ¿no? Y le dije, estoy yendo a visitar a una amiga mía. Yo la llevo, no, le digo muchas gracias. Entonces, no, me dice, yo la voy a llevar porque mire, estoy llevando un quintal de azúcar a una familia en Obrajes, que en ese entonces, la Obrajes era, ¿cómo le voy a decir? Como campo, todavía no, quedaba lejos en ese entonces, era la zona sur, ya. Entonces, bueno, suba la camioneta. Con la excusa de la mandarina, ya en la camioneta, don Rafo le confesó su amor a Antonieta. Así comenzó el romance que terminó en matrimonio el 12 de diciembre de 1953. La ceremonia se realizó en el santuario de Copacabana. Un año más tarde, nació su primera hija. La llamaron Ana María. La primera hija, imagínense, ha chochado, como se dice, con ella bastante.
se la llevaba a todo lado, la sacaba a pasear los domingos. De mi papá, después lo que me sentaba en sus faldas y me decía como sobrenombre Janoso. ¿Por qué? Janoso, porque Janoso había sido el apodo que me puso mi abuelo David. ¿Cómo era don Rafael en su casa, en la familia, con los hijos, con la esposa? Bueno, tenía carácter fuerte, tenía un carácter muy fuerte. Ha debido ser, yo creo, uno por herencia, porque dicen que mi abuela Salomé, la mamá, tenía carácter fuerte. Entonces era un hombre que yo me acuerdo muy poco, le diré, haber compartido con mi papá cuando era niña, porque él se ha dedicado mucho a trabajar. Llegaba muy tarde de la fábrica, el Oriental, junto con mi madre, y tengo muy poco recuerdo de haber, digamos, compartido con él cuando era niña. Por decirle, ir a un parque, ir a un circo, ir a un cine, no me acuerdo. O sea, éramos muy unidos. Sí, ya, pero eso le digo ya cuando yo era ya casada con hijos. Ahí es cuando ha conocido a su padre. Ahí he conocido al verdadero Rafael Mendoza, Rafael Mendoza padre. Antes quizás he conocido Rafael Mendoza industrial, Rafael Mendoza trabajador, Rafael Mendoza emprendedor. Pero he conocido a Rafael Mendoza padre cuando he tenido mis hijos, cuando he sido adulta, cuando he podido más hablar con él de adulto a adulto. No, yo recuerdo que vivíamos en la Colombia 520, en Los Altos, de donde era la fábrica. Entonces mi papá era el único trabajador que embotellaba él solo, etiqueteaba él solo, tapaba la botella él solo, y me acuerdo que teníamos turriles partidos por la mitad transversalmente y lavábamos las botellas con él, con unos fierros y en la punta del fierro con guaipe. La esposa se convirtió en una obrera más de la pequeña fábrica de don Rafa. Simultáneamente, criaba a su hija. Yo lavaba las botellas con las cholitas. No había lavadora. Lavadora no había, entonces lavaba la botella entera, la cervecera, se lavaba con esas escobillas. Había una como una fuente al centro de la fábrica, y ahí se lavaba a mano. Hemos trabajado duro, pues, duro. Hombro con hombro hemos trabajado, esa es la verdad. Buscando al varón, al año siguiente nació Orieta. La ilusión de él, es decir, era tener un hijo varón. Entonces, ya, primero él tenía la ilusión de que Orieta iba a ser varón y no fue así. Cuando entré al colegio, al kinder, y no quería ir al colegio. Entonces me dio una paliza, me reprendió, ¿no? Y después ya quería ir al colegio hasta el día domingo. O sea, yo siempre he sido su, ¿cómo le diría? Digamos, él se farreaba a veces, cuando llegaba del estrobo en alguna reunión, y mi mamá siempre estaba de mal humor, mis hermanos, entonces yo era la única que subía a su dormitorio con un jugo de lima. O sea, siempre se usó aliada yo en... Tatiana, ya cuando yo estaba esperando familia, él pues, es decir, se alistó en la casa, llenó el bar de bebida, de whisky, dijo, bueno. Entonces, con esa seguridad, él se alistó, dijo, voy a cerrar la fábrica y me voy a farrear 3 días, porque este es hijo varón. Y yo agarré y bueno, alisté todo celeste, amarillo, para varón. Pero resulta que nació mujercita. Y bueno, entró un ratito al cuarto, me felicitó y después ya... Estaba como enojado, como molesto, tal era la ilusión de él de tener un hijo varón. Y bueno, mi papá supo que era yo una mujercita, entonces dijo, no, entonces era el deseo que quería de uno, un varón. Entonces, y contábamos así riendo, y me dice, yo no te entré a ver una semana.
pero ya no daba mi corazón porque escuchaba y decía que era pues, hermoso, o sea, ya no daba más mi corazón, dice, y entonces ya no pude aguantar más y fue a verme. Y de ahí después que yo he sido mimada, ¿no? O sea, por ese lapso de los 7 años, yo usaba, o sea, él me llevaba pues como hombre. Lo hacía vestir como varoncito. Claro, ¿sí? Él me hacía vestir como varón, sí. Me llevaba incluso, recuerdo, imagínese, es chiquita, tendría cuántos años, 3, 4, yo era vestida de mexicana. ¿Ah, sí? Pero con todo, y me traía pistolas, todo, o sea. Su familia seguía creciendo, al igual que su embotelladora oriental, nombre que le había puesto al año de iniciada la fábrica. Y al poco tiempo ya no éramos 3 obreros, sino éramos 15 o 20. Y a los pocos años ya no era la maquinita esa de que producía 8 botellas por minuto. Ya habíamos adquirido máquinas que producían 20 y tantas botellas por minuto. Pasados los años, con el trabajo decidido de la gente, fuimos acreedores, que fue el momento más importante para el que habla, cuando una firma mundialmente conocida como es Pepsi Cola, después de que yo había escrito al directorio central de Nueva York, recibí una carta en la que me decían: señor Mendoza, trasládese usted a Nueva York para ver si usted está en condiciones o no de ser acreedor a una firma o a una franquicia como es Doble Cola, o Pepsi Cola, perdón. Le dijeron: estas son las condiciones y vemos si usted, vea usted si está para cumplirlas. Le dije que sí. Fue un momento importante porque desde ese día creo que nosotros nos pusimos los pantalones largos, como se dice. Ya teníamos una infraestructura mayor en San Pedro, habíamos comprado casas de los vecinos porque donde nos instalamos no teníamos ni 100 metros cuadrados. Logramos comprar las casas vecinas y logramos tener 3.000 metros cuadrados. Nos movilizamos rápidamente al exterior a conseguir máquinas de mayor producción para bajar nuestros costos y estar al día con la tecnología. Salimos con Pepsi Cola en el año 1962, que fue un acontecimiento en La Paz, pero fue un acontecimiento agradable. Entramos muy bien, tuvimos muy buen éxito y comenzamos a pensar cómo nos desarrollamos ya en los demás departamentos. Para aquella época ya teníamos más de 100 obreros en la fábrica. La primera fábrica que se me ocurrió crear fue en Oruro, porque yo veía que los comerciantes traían sus fardos y se llevaban hasta los centros mineros con costos de rotura de botellas y una serie de cosas. Me trasladé a Oruro, busqué terreno rápidamente para construir y conseguí un terreno de un señor Blondel, que era un farmacéutico. Compré el terreno, ya tenía experiencia, tenía gente que sabía preparar jarabes. Instalamos la fábrica y atendimos a los centros mineros con un gran éxito. Nos faltaban horas, nos faltaban manos para producir. En Valle Grande, en la época de colegio, don Rafo se daba tiempo para practicar su deporte favorito, el fútbol. Jugaba en un equipo cuyo color de la camiseta era parecido al de The Strongest. Fue por eso que ni bien llegó a La Paz, se convirtió en seguidor del Tigre. En el Colegio Manuel María Caballero, donde yo estudiaba secundaria, había un equipo que tenía los mismos colores, oro y negro. Entonces en ese equipo jugaba yo fútbol. A mí el fútbol me gustó desde chico, en aquellas épocas que no teníamos los balones que hoy día se tienen, ¿no? Teníamos unos balones hechos de
un material muy especial. Como amante del fútbol, pues fui a ver un clásico en el Estadio Obrero, no sé si se acuerda usted, porque recién se estaba terminando de construir el Estadio Siles, y vi un clásico y vi esos colores y realmente sentí algo muy especial. Y desde ese día seguí el equipo, yo lo seguía al equipo, iba a los camerines, y después ya atrevidamente me fui una noche a la secretaría del club Die Strongher. Y entonces allá en una esquina, como oyente, veía y escuchaba con mucha atención cómo resolvían los problemas. En aquella época ya estaba don Antonio Asbun. Y un día de eso me dice don Antonio, pues te veo muy seguido aquí en la secretaría. Y me invitaron a ser director. Ya habían pasado algunos años. Yo acepté y ese fue mi primer paso. De ser director al poco tiempo, yo le tenía mucho cariño. Y cuando se tiene cariño a una institución, uno va, quiere y llega donde desea. Al segundo año fui vicepresidente, no, el segundo vicepresidente, y al tercer año, de ser la segunda vicepresidencia, me llevaron a la presidencia. En el periodo 1966-67, era presidente de Die Strongher don Antonio Asbun, y don Rafo asumió la primera vicepresidencia. En las elecciones llevadas a cabo el 18 de diciembre de 1967, fue elegido por primera vez presidente del Club de sus Amores. El año 1967 fue muy importante para don Rafo, no solo porque sus empresas seguían creciendo, porque había logrado ser presidente de Die Strongher, sino, fundamentalmente, porque llegó el tan esperado hijo varón. Bueno, a los 3 meses de embarazo, decidimos viajar con Rafael a varios países, yo esperando. Entre esos hemos ido primero al Líbano, a Beirut, Líbano, donde vivían todavía los familiares de mi papá, de mi mamá y parte de la familia de Rafael también. Curiosamente vivían en el mismo país. No, ellos eran de Derviguán, más, ¿cómo le voy a decir? Más Palestina, ¿no? Y mi papá y mi mamá eran del Líbano. He conocido hermanos del papá. ¿De don David? Hemos ido también ahí al pueblito donde salió mi suegro y hemos conocido a 2 hermanos. Había una hermana de 90 años y a los demás eran primos hermanos de Rafael. Y hemos ido en el Líbano, hay un santuario que se llama, que es del padre Sharbe, un santo que ha hecho muchos milagros. Y de ahí que fuimos con Rafael y le pedimos con mucha fe que este hijo sea varón, porque yo hice la promesa de que si me daba un hijo varón, le iba a poner el nombre de este santo. Con decirle ya alisté yo la ropita de todo color, hombre, mujer. El bar de la casa completamente vacío, había una botella de vino solamente. O sea, el doctor recibe a la criatura, lo levanta así y me dice, varón, señora Antonieta. Mire, yo me empezó a temblar todo mi cuerpo de la alegría. Entonces, bueno, me termina de atender y dice, yo salgo a darle la noticia a don Rafael. Sale y le dice, don Rafael, felicidades, ha nacido varón. Entonces la alegría de Rafael fue tal que lo abrazó al doctor de tal manera que le hizo fisura en la costilla, de la fuerza que lo agarró. Rafael entró todo eufórico, me abrazó, me besó, qué sé yo, felicidades. Habrá estado unos 15 minutos y me dijo, me voy a la fábrica y voy a hacer parar la empresa por un día. Y bueno, 3 días no lo he visto, farrió, festejó y de allá a los 3 días yo me bajé de la clínica. Y el primer recuerdo, Almendritas, básicamente así cuando viajábamos a la propiedad, a Huitrón,
donde estaba mi tío José. Pues esos son los recuerdos porque eran los más lindos, la Navidad, hermano, me acuerdo. Eran las más lindas Navidades que pasamos con toda la familia de Santa Cruz, venían de Cochabamba. Era una familia numerosa entre los hermanos, los tíos, los primos. Entonces, esos son los recuerdos, los primeros recuerdos que tengo del papá. Él le encantaba mucho el campo y qué sé yo, será pues en los genes, pero la verdad es que una de las, también de las pasiones mías es el campo, así que la verdad que él ha disfrutado, nos ha disfrutado, quizás por sus actividades tan fuertes que tenía en la casa, en La Paz, no nos disfrutaba mucho como él hubiera querido por las industrias, las fábricas, el Stronger. Entonces, esas desenchufadas, podemos hablar así, esas salidas al campo donde mi tío José, realmente me imagino que él sentía que era el único momento que sí podía disfrutarnos a los hijos. Él tenía un auto deportivo, un Mercedes que hoy en día lo tengo, modelo 75. Y creo que fue una de sus autos más encariñado, que se encariñó demasiado. Entonces, ya cuando crecí, me imagino que su ilusión de él siempre fue decir, bueno, del padre pasa al hijo. Ya cuando cumplía la mayoría de edad, en el cumpleaños me dijo, con toda una ceremonia familiar, quizás entre él y yo, la mamá, me dijo, hijo, aquí están las llaves de tu primer carro. Y obviamente con la juventud que uno tiene y la rebeldía, bueno, lo primero que fue es llamar a mis amigos y hacer la challa del auto. Entonces nos fuimos a un lugar en Achumani con los amigos y resulta que al final de la fiesta, ya para recogernos, el único auto que quedaba era el mío. Y bueno, éramos como 11 personas. Y ahí sí cometí la imprudencia de meter a los 11 en el auto. Era un auto que solamente cabía 5 apenas. Entonces metimos en la maletera. Entonces, y ahí otro error que cometí fue llegar a mi casa. Y él estaba obviamente viendo la ventana de arriba. Cuando ve ese carro ahí llegando con 11 personas en su Mercedes, realmente fue un... Yo creo que le ha dolido, una de las cosas que más le dolió esa. Te explico, el papá siempre ha sido una persona muy disciplinada, de mucha fe, y obviamente me imagino que su convicción de formarme como para ser su representante, o quizás como todo padre sueña que el hijo siempre esté detrás de él, ¿no? Yo acababa colegio y me decía, bueno, hijo, tienes una semana, anda con tus amigos, pasea, jaranea, todo lo que quieras, pero el día lunes tú me abres la fábrica, vas a ser el primero, porque yo abro la fábrica, soy el primero en llegar en la fábrica y ese es el ejemplo que yo doy a mis trabajadores. Entonces había que madurar a las 4 de la mañana, almendras, y el día domingo me dejaba el llavero de la fábrica a la puerta para que yo al día siguiente obviamente madrugue y vaya y les abra a los calderistas, que eran los primeros que tenían que calentar los calderos para que funcionen las embotelladoras. Entonces, obviamente, esa rebeldía ya venía desde esa época, pues decía, ¿por qué? O sea, yo he terminado mi colegio, mis otros amigos están chochos de la vida, disfrutando, y yo tengo que madrugar a trabajar. Pero lo hice, y ahora sí lo entiendo, Almendras, y le agradezco, la verdad, porque eso me ha enseñado mucho ahora en mi vida empresarial, ¿no? O sea, me ha inculcado, la verdad, la responsabilidad y el respeto ante las personas, porque si yo no abría esa fábrica, los trabajadores no entraban a trabajar, o sea, y se atrasaba todo el proceso productivo, ¿no? Pero señor, no podíamos ampliar más nuestras fábricas, porque no habían botellas, porque la fábrica, señor Eduardo Sáenz García, que en paz descanse, pero por cosas de la vida no ampliaban la fábrica, no la modernizaban. Y entonces un día yo planteé, con todo respeto, porque tenía el honor de ser amigo de él, y le dije, don Eduardo, si usted no amplía su fábrica, pues yo voy a poner una fábrica de vidrios. Al poco tiempo ya teníamos un estudio, habíamos escrito hasta el Japón, recibimos
diferentes ofertas de Latinoamérica, pero señor, ¿dónde está la arena? ¿Dónde está la materia prima? ¿En qué departamento lo tiene? Contactamos a un geólogo y con la suerte y con la ayuda de Dios, para sorpresa mía y de toda mi gente, ubicamos una mina de sílice a los 15 kilómetros de Clisa, en el camino a Saldo. Una mina que realmente admirable. Nos movilizamos rápidamente. Estábamos inaugurando una planta hermosa, moderna, con una capacidad de 40 toneladas diarias de fundición. Una industria especial, porque se trabaja a 1500 grados de temperatura y no se para ni 5 minutos en el año. Nos trasladamos a Santa Cruz y allí creamos lo que es Mendocina. Una fábrica que comenzamos con 27 obreros y unos 5 o 6 carros. El día antes de salir al mercado en Santa Cruz, cuando ya habíamos preparado toda nuestra maquinaria, nuestra producción, sin hacer mucha bulla, sino con algunas de las radios que en aquel tiempo existían, y viene el portero y me dice: don Rafael, acaban de balear la fábrica. Hay dos ráfagas de ametralladora, viene a la 1 de la mañana, yo me levanto rápidamente y efectivamente nos balearon. Balearon a un vallegrandino que quería entrar en el departamento de Santa Cruz. Pero que felizmente esas balas no comprometieron a ninguna de las maquinarias. Al día siguiente entramos. Hoy es una fábrica floreciente, con 20.000 metros cuadrados en el parque industrial, con maquinaria moderna. Nos trasladamos a Cochabamba, al Valle Cochabambino. En el kilómetro 7 a Sacaba, compramos un terreno, perforamos nuestros pozos, un agua de primera calidad, y lanzamos y entramos al mercado cochabambino también con buen éxito. Que repito, considero trascendental para el país, porque es una empresa de punta, es una empresa que permite entrar a la siderurgia, que es la base fundamental para el desarrollo del país. Somos un país privilegiado en tener uno de los colosos más grandes que Germutún. Yo estoy hablando hacia el futuro de lo que puede ser, de lo que puede ser este día histórico de arranque en la metalmecánica. Don Rafo supo combinar la armonía familiar con el éxito de todas sus empresas. Supo formar a sus hijos y ganarse el cariño de todos sus empleados, que llegaron a ser 1.200. Siempre con la misma fórmula, la humildad y sencillez que trajo desde su tierra. Recientemente, porque vamos a entregar nuestro premio al señor Antuca, aquí está, presente. Nosotros estamos, al señor Rafael, estamos llevando día por día, estamos mirando. Es un nuestro padre, nuestro madre. También supo entregarle por más de 20 años su cariño y trabajo a Die Strongest, el club de sus amores. Desde 1966, cuando ocupó el primer cargo, hasta 1988, cuando asumió por última vez la presidencia. Desde el 4 de marzo de 1976, trabajó en el proyecto de Achumani, junto con un grupo selecto de colaboradores. Logrado, realmente hermoso. Yo creo que la paz se lo merece que en su día tenga este obsequio. Y sobre todo la niñez y la juventud, que lo sepa aprovechar, el pueblo sepa lo que se ha hecho, porque para mí el complejo realmente es digno de nuestra ingeniería, y el césped, yo creo que tanto que yo he viajado, yo podría decir que es uno de los mejores del mundo. Encontrar hombres de buena voluntad que, sacando
fuerzas y voluntades han podido concretar en un hermoso escenario. Creo que realmente es algo que la dirigencia, el aficionado, el pueblo, debe sentirse satisfecho. Realmente es un espectáculo muy lindo el que estamos viviendo. Yo estoy muy honrado, muy feliz como presidente de la Confederación Sudamericana de asistir a este acto donde queda librado este complejo al público, no solamente el de Stronger, sino a todo el público de Bolivia. Un acto digno de que imiten en otros países, porque un complejo así es el resultado, el esfuerzo desarrollado por un grupo de personas que dan de sí sin esperar ningún tipo de recompensa, sino de brindarse a la sociedad a la cual pertenecen. Porque cuando se tiene fe, cuando se es la fe inquebrantable, no hay problema, no hay obstáculo que no se lo pueda superar. Así hemos hecho los estronguistas de esta playa de Río, esto que ustedes acaban de ver. Y ojalá la juventud, que es para la que hemos trabajado, haga uso verdadero de todos estos campos deportivos. Porque los estronguistas los hemos hecho para nuestra juventud, para nuestra niñez, para esta hermosa ciudad de La Paz y, por qué no decirlo, para toda Bolivia. El 16 de julio de 1986 hizo la inauguración del mejor complejo deportivo del país. No contento con esto, en el año 1989 encabezó la inauguración de la Casa del Tigre dentro del mismo complejo. Para terminar con broche de oro una vida de 30 años al servicio del Tigre, el 18 de noviembre de 1996 hizo la entrega del complejo al directorio estronjista de entonces, aumentando el patrimonio del club en 12 millones de dólares. Realmente parece mentira, pero nos lleva 17 años. Claro, hace ya 15 años que está terminado, 2 años que hemos estado esperando para que se termine de pagar el endeudamiento que teníamos con los bancos, y ahora que no se debe un solo centavo, es que es hora ya de entregar, de acuerdo también a la asamblea del 4 de marzo del 76. En el año 1993, por razones de salud, decidió irse a vivir a Cochabamba. Pero mi salud es lo principal, como para todos, ¿no? La presión me comenzó a subir y eso es uno de los motivos fundamentales por qué hemos venido a vivir esta hermosa ciudad de Cochabamba. Y otro de los motivos es de que también tengo yo acá 2 industrias que estamos renovándolas, sobre todo a la fábrica de vidrios, donde estamos haciendo una inversión muy importante, cosa que considero de que muy pocas empresas lo están haciendo en este momento. Y va a ser un orgullo de Cochabamba y de Bolivia esta empresa, porque modestamente aparte, quiero decirle de que la tecnología que estamos empleando es una tecnología alemana, que es lo último en vidrios. Un vidrio muy liviano, una gran producción. En el año 93, con la compra e instalación de un moderno horno para Vidrolux de Cochabamba, se dio el gusto de tener la fábrica de vidrio más moderna del continente sudamericano. En el año 95 comenzó el proyecto de factibilidades de una fábrica de papel, que nació en 1997 con el nombre de Copelme. Con esta fábrica, que sigue creciendo día a día, Don Rafo llegó a la docena de empresas que logró fundar. Don Rafael Mendoza, fiel amante de las costumbres vallegrandinas, varios años se dio el gusto de llevar a toda su familia para festejar el carnaval y revivir las tradiciones y costumbres vallegrandinas.
ir a caballo y en el carnaval. Ay, yo me de ir a mi Vallegrande, me vine a alegrar. Ay, yo me de ir a mi Vallegrande, me vine a alegrar. Con las compasas en Ambrosía, con las cañadas, yo he de disfrutar de esa riqueza, mi Vallegrande. Jamás se olvidó de sus padres y hermanos. Se convirtió en el protector de todos ellos. Como hermano, creo que el único. Es decir, nosotros lo queremos tanto, lo hemos querido tanto, lo hemos respetado. Y creo que como hermano, digo yo, ¿no?, el único en el mundo. Y como hijo, igual, porque él jamás permitió que a sus padres le falte nada. Y él ayuda a toda la familia a que nos levantemos, a que seamos otra gente. Porque él se constituyó un padre para mí, un hombre muy cariñoso, un hombre muy caritativo. Por el cariño a su tierra y el amor a los niños, con sus propios recursos, construyó el Colegio David Mendoza de su Moromoro natal. Construyó la Escuela de Chilón a 20 kilómetros de Comarapa, provincia Manuel María Caballero, en Santa Cruz de la Sierra. El Colegio San Juan del Chaco, en la provincia Vallegrande. Por aquellos años, tuve la ocasión de conocerlo a don Rafael Mendoza Castellón cuando bajaba de Moromoro montado a caballo. Yo trabajaba en San Juan del Chaco, una central de núcleo. Y siempre él se quedaba en San Juan del Chaco a pernoctar, a veces porque llegaba de noche o a veces porque llegaba muy tarde y él tenía que seguir camino hacia Vallegrande. Pero la gente era tan hospitalaria en aquel lugar que siempre lo llamaban para que se aloje, le daban la alimentación y el señor siempre se iba muy agradecido y muy contento. Pero desapareció un buen tiempo. Luego retorna a San Juan del Chaco después de muchos años y vino a hacer una reunión con los padres de familia. Y les preguntó, ¿qué desean? Quiero pagar todos aquellos favores que ustedes me hacían cuando me daban alojamiento, me daban la comida. Y bueno, se pensó la gente y le dijo que querían un colegio. En el año 1979, donó el Colegio de Saipina en la provincia Manuel María Caballero. ¡Viva Vallegrande! ¡Viva don Rafael! ¡Viva Vallegrande! ¡Viva don Rafael! Personas tan buenas, pocas como él. Como prueba del cariño que tenía por Vallegrande, donó el estadio que hoy lleva su nombre, más las obras complementarias. Qué feliz me siento, qué dichoso me siento, qué hombre más realizado en mi país, en mi pueblo. Nunca pensé que me demuestren tanto cariño por una pequeña obra que tengo el gusto de entregarlo con toda humildad para el servicio de nuestra niñez, para el servicio de nuestra juventud. Un hombre muy capaz, un hombre que da mucho por el país, da mucho por su pueblo y creo que da mucho por la paz también, por el deporte. Creo que no me queda más que felicitarlo y esperar que siga haciendo obra en labor del deporte, ¿no? Y muy feliz de que mi esposo haya entregado este complejo que es para la juventud, para la niñez, para el mismo pueblo de Vallegrande. Realmente me siento muy orgulloso, feliz, especialmente por la gran acogida que ha tenido
la gente de, nos ha tenido la gente de Valle Grande. Realmente ayer ha sido un día muy, muy emotivo y se puede decir histórico, ya que dicen que de mucho tiempo no se veía un acontecimiento así. Colaboró con la construcción del campo deportivo de la Escuela de Guadalupe a 8 kilómetros de Valle Grande. Hizo un sinfín de donaciones a instituciones como aquella que entregó a las damas del Comité Cívico de Santa Cruz para construir un hogar para menores. Regaló la iluminación del Estadio de Tarija. En el Alto de La Paz, en la zona de Villa Esperanza, se encargó de refaccionar la escuela que hoy lleva su nombre. Construyó el hoyo lunar del campo de golf de Mayasa en La Paz, demostrando también su apego a este deporte. Tengo sueños, mi papá se manifiesta mediante sueños y me manda mensajes mediante sueños. Y son cosas que se cumplen. Muchas veces me sueño escuchando de lo que él me dice, es impresionante. Él me dice, me sueño a veces en la misma fábrica, me dice, esto tienes que verlo así. O sea, hay cosas que me late acá, o sea. Estoy con la gente ejecutiva en reuniones y hay decisiones que hay que tomarlas ya de ese momento, o sea, son intuiciones que uno tiene. Y la verdad que lo siento a mi padre. O sea, a veces siento que las decisiones que yo tomo están siendo guiadas o hay circunstancias que se presentan en ese momento donde me dicen esta es la decisión que tienes que tomar. Que yo tengo la creencia que él está a mi lado diciéndome, hijo, haz esto. Siento su presencia, Luis. A veces yo le pido alguna cosa y él me lo da. Sí. Sí, y se lo va a seguir siendo para mí y para mis hijas. Ana María se hizo cargo de Bebidas Gaseosas La Paz. El 7 de diciembre de 1992 adquirió Acerbol de Oruro. Posteriormente fue vendida. En el año 2000, junto con su esposo e hijos, fundaron Corinza en Oruro y actualmente también tienen oficinas y sucursales en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Junto con su familia viven en La Paz. Tatiana tiene a su cargo la embotelladora oriental de Oruro. En estos últimos años la ha modernizado e incluso ha agregado a la producción gaseosas en envases descartables. Las botellas son producidas por la misma empresa. Actualmente la empresa se llama Compañía Boliviana de Gaseosas. Pronto instalará otra fábrica que producirán los productos Coca-Quina en Santa Cruz, donde actualmente vive con su esposo y sus dos hijas. Charbel está a la cabeza de Copelme, fábrica de papel con asiento en Cochabamba. En muy poco tiempo ha logrado poner oficinas y depósitos en La Paz y Santa Cruz. En esta ciudad, recientemente ha inaugurado modernas y amplias oficinas en el Parque Industrial, en una superficie de 11.500 metros cuadrados. Ha ampliado la capacidad de producción de papel, con la compra de nuevas maquinarias y además ha diversificado su accionar al sector de la ganadería, con dos haciendas ganaderas en Santa Cruz. Charbel, su esposa y sus dos hijos viven en Cochabamba. Orieta ha decidido apoyar de cerca a su hermano y ostenta un cargo ejecutivo en Copelme. Vive con sus dos hijas en Cochabamba. La señora Antonieta, compañera y puntal de don Rafo, vive en Cochabamba. Ella sigue apoyando los emprendimientos de sus cuatro hijos. Ha impulsado la creación de la campaña Por la Sonrisa de un Niño, que comenzó a actuar en el año 2003 visitando las escuelas que había donado su esposo, llevando útiles escolares, uniformes, ropa, alimentos, juguetes a cada niño. En este primer año se visitaron 5 escuelas y 1.200 niños.
Para el siguiente año, conjuntamente con todos sus hijos y nietos, la señora Antonieta decidió llegar año tras año hasta la escuela más lejana de las tres provincias de los Valles Cruceños, Manuel María Caballero, Florida y Valle Grande. En 5 años de campaña, la familia Mendoza ha visitado 136 escuelitas, 7.800 niños y han recorrido 5.333 kilómetros. En Postrer Valle, a 50 kilómetros de Valle Grande, Charvel donó toda la edificación de un kinder que inicialmente benefició a 30 niños. Es la primera obra que lleva el nombre de doña Antonieta. Siguiendo su ejemplo, la familia de Don Rafo continuarán recorriendo los pueblos donde cada habitante lo recuerdan con mucho cariño, por su sencillez, humildad, sensibilidad social y gran amor a los niños. ¿Esa es su alumna? ¿Todos los días viene? Todos los días viene, es una alumna de tercer año de escolaridad. Sí. Es una alumna muy buena, muy participativa. Sus obras seguirán multiplicándose, porque ahora está su esposa y todos sus hijos. Mañana serán los nietos, pasado los bisnietos. Así Don Rafo sigue y seguirá demostrando su gran cariño a la tierra y a la patria que lo vio nacer. ¿Es más cómodo que la carretilla? Estoy pues bien cómodo, no toca hacer tanta fuerza. Dependerá de la inteligencia, de la sensibilidad social que tengan nuestros ejecutivos, mis hijos, para que esta familia del Grupo Mendoza de Inversiones sea cada día más grande, porque es una familia que la consideramos muy unida, que la consideramos de mucho respeto y que le estamos sumamente agradecidos. Corazón.